Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Y hoy nosotros tenemos el libro del Eclesiastés, como la iglesia nos presenta de una forma muy pedagógica. Lleva Yagüero Watahan, lleva Ñaña Mindu Umibe Ñande Yarañe Ejape, Ñande Apuitu Uyega Tuanueya Yagüero Hanyamoipe Ñandere Coepe. Vaciedad de vaciedad nos dice el libro del Eclesiastés, capítulo 1, del 2 al 11. Vaciedad sin sentido, todo es vaciedad, que saca el hombre de todas las fatigas que lo fatigan bajo el sol. Una generación se va, otra generación viene, mientras la tierra siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol, se afana por llegar a su puesto y de allí vuelve a salir. Camina al sur, gira al norte, gira y gira, y camina el viento y sigue girando el viento. Todos los ríos caminan al mar y el mar no se llena. Llegados al puesto a donde caminan, de allí vuelven a caminar. Todas las cosas cansan, nadie es capaz de explicarlas. No se sacian los ojos de ver, no se hartan los oídos de oír. Apeso continúa. Así que sé yo que cuera guave, inimportante terei la ñandella e añaína, inimportante tereía lleva guave la ñandechara, uy cuave e ñande. Es el libro del Eclesiastés. ¿Y qué es lo que se nos está diciendo? Que la vida, queridos amigos, es efímera. Nosotros tenemos un segmento de vida. Tenemos que estar atentos. Tenemos que mirar y tenemos que entender que Dios en cualquier momento nos pedirá cuenta de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia. Jaubeares ella de dentro de una filosofía de vida. Fíjense qué saca el hombre de todas sus fatigas que lo fatigan bajo el sol. Va él allí a poñena. Maenágina peña de yaraña de mojico mundo a peari. Va él ahí por a mí añan de yaguerú, añame e, añeicua e añan de la pisa pecuera, lleva. Y después va reflexionando más. Una generación se va, otra generación viene. Ñan de su, ñan de ru, ñan de abuelo, ñan de bisabuelo, ñan de tatarabuelo, allá ese. Cuando tomamos un brilla jaina, entonces ñan de ya esa cuata, que todo va pasando de generación en generación, mientras es la tierra la que permanece. Todos estos bienes que son de Dios permanecen aquí y son otros los que seguirán utilizando y lo reutilizarán. Y en demógico haga ya reutilizarla otro y pruma o que lleva a peñan de yara moiva a peñan de pobre. Upear ese yo que fuera ya lleve que na lleva sencillez de corazón, capacidad de reflexión. A upear entonces la ñane corazón a peñan de recoe taipollera lleva a peñan de la pisacuera a para nuestra comunidad, para que vivamos bien, para que nos realicemos en este mundo. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.